ci stane mulca tracciara da. Hello amigos, bienvenidos una vez más al canal de una mexicana en Pakistán. Y miren, aquí cómo amanecimos. Hoy sí es Navidad, amigos, porque yo ya vengo dando feliz Navidad desde hace días. Pero traigo el horario de Pakistán. Y acuérdense que en Pakistán van un día adelante de nosotros. Y miren qué bonito día, aunque está un poco nubladón. Pero miren, aquí andan ya los puxientos. Miren, mi mamá puso estos cocodrilos aquí enterrados en el jardín. Aquí está nuestra serie de luces. Al rato les voy a enseñar qué tal se ve. Miren, este es algo nuevo también que se puso en el jardín. ¿Allá están los perros contigo? Sí. Es que ahí cuida a la... A la... Ya está de... Miren, aquí están... Mi mamá llenó de banquitas. Acá, aquí hay una, aquí hay otra. Y también ahí pusieron luces. Bueno, ya hay más luz aquí en el jardín para que en la noche, pues si uno quiere estar aquí, se vea. ¿Qué tal? Orinando ahí las luces. Aquí está para el carboncito, la carnita asada. Allá al fondo se ve mi mamá. Aquí están los limones. Hoy vamos a rellenar el pavo. Yo pensé que era ayer, pero es hoy. Hoy dimos una muy buena caminata. Me levanté a las 8 de la mañana, amigos. Miren, ahora sí, traigo el pants. Porque siempre me dicen, no usas ropa normal. Pero ¿cuál es la ropa normal, amigos? Bueno, aquí en este árbol, fíjense que ya hicieron acá un nido los pajaritos. Entonces hace rato estaban canta y canta en este árbol. Entonces, miren, esta es como que la caminata matutina. Hacemos como media hora, aunque sea. Despierto a mi mamá para que se active. Miren, ahí está. Donde el águila paró y su estampa dibujó en el lienzo tricolor. Y caminamos, 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 caminamos. Me puse a arrancar. Miren, en ese cuarto duermen mis pug. Porque pues ya se robaron uno. Hijos de la chingada. Se robaron a la tóxica. Entonces mejor los... Miren, y ya se imaginarán cómo ya me dejaron el pan. Y acá están las granadas. Ya arranqué varias. Pero hay unas que están hasta mero arriba, amigos, que es difícil, difícil. Miren, este también es otro de granadas. Miren. Unas ya hasta se caen solitas. Pero hay unas que ni alcanzo. Yo digo que esta... No sé si ya está. Aquí hay otra. Esta ya está. Bueno, si no está es que ya la arranqué. Ahí hay otras. Ay, no, amigos, hay muchas. Y aquí están mis perritos grandes, que también ya les venimos a... Son unos desmadres. Ya los venimos a ver. Pero ellos están en el patio de atrás, porque si no, amigos, se hace un desmadre aquí con los chiquitines. Miren, allá están los tejocotes. ¡Ay! Vamos a hacer ponche también. Vamos a hacer ponche, ensalada de manzana, pavito. Invité a mi mejor, una de mis mejores amigas aquí. Y dice que, pues, hace su cena y se viene hasta en Uber. Tiene mucho que no la veo. Y bueno, miren. Así es la caminata que hago en esta parte con mi mamá. ¿Se acuerdan? Yo seguí sus sugerencias que me dieron cuando renové mi casa. Esto era parte de la cocina.
y lo pusimos así como camino. Miren, así se arregló. Aquí las piñetas que ayudó al Nidi. Aquí está otra banquita. Vamos ya a entrar a la cocina. Miren, mi mamá ya hizo, ya puso frutita. Miren, ya aquí ya tenemos meloncito. Aquí está la granada que les digo que arranqué. Ahorita traje otras granadas. Miren, mi Gus es fan de esto, de crema de cacahuate. Y pues nos tenemos que apurar porque vamos a hacer la cena. Ya ni tengo pestañas, amigos. Me duraron una semana. Entonces no sé. En Pakistán la verdad que me duraban ahí 15 días o 20 días mis pestañas. Pero en fin, tengo que buscar un lugar donde me duren. Aquí está mi madre. Siempre me agarran en pijama y en gorro. Pero van a decir que no me baño. ¿Cómo? Ay, mamá, que te valga madre, la verdad. Pues no nos bañamos, hace un chingo de frío. No me siento a gusto así. ¿Con tu sudadera? Sí, pero es que... Órale, hasta nueces, arándanos. Ay, qué rico. Y que vean mis manos que no están negras como dicen. Ay, ma, tú que andas ahí, que te valga. Que si están negras, ese es el toque delicioso. Ese es el toque. Tú dales por su lado, porque si les haces caso, más están chingando. Miren. Pero sí hacen sentir mal a las gentes. Bueno, amigos, pues ya estamos acá en el Desayunation, Pelation. Miren. Como les digo, meloncito, nueces, arándanos. Allá no hay arándanos, eso sí. ¿No hay? No, en Pakistán no hay arándanos. Ay, aquí es una delicia. En lugar de pasas, amigos, allá le ponía yo dátiles. Y ahorita el melón está en su punto. La verdad, vean, el día está nublado. Deli, deli, deli. ¿Y así como te lo preparé? Rico. Es lo que le digo a mi mamá, que allá en Pakistán, en lugar de pasitas, porque allá no hay pasitas, dátiles. Y los dátiles dicen que es para que aguanten sexualmente, amigos. Entonces al Nidi le voy a traer un kilo. Dos kilos. Para que aguante. Para que me aguante. Hoy sí vamos a rellenar el pavo, amigos. Porque yo traigo el horario de Pakistán. No. Pero hoy sí es Navidad. Así es que feliz Navidad. Próspero año. ¿Quieres caldo de camarón? No, hombre, miren, me van a dar caldo de camarón, Dios. Los camarones son mi perdición, pero se acuerdan en Karachi. Mamá, en Karachi fui a un restaurante bueno. O sea, bueno. Me hicieron daño. ¿No ves que terminé? Creo que hasta igual en el hospital. Los camarones, yo creo que del calor. Sí. Es que en Karachi, ma, es el centro portuario de Pakistán. Y se supone que están frescos. Sí. Pero el calorón... Fuimos en época de calorón. Y pinches camarones. Yo era un dolor y una diarrea. ¿Sabes que con el marisco te puedes morir rápido? No, horrible. Me dio una infección. Sí. Y luego ¿qué creen, amigos? Luego, la otra vez que me fui a dar al hospital y me pusieron suero, comí mortadela. Yo dije, voy a imaginar que es jamón. Es lo peor que te puedes comer. Bueno. ¿Mortadela? Es todo el desperdicio de todo. Pero mamá, acá en México, ¿no? Yo extrañaba el jamón. Sí, pues mira. Y yo dije, esto le da un parecido. Y me hice mortadela con huevo. Ah.
en un sándwich. No, no me terminé ni el sándwich cuando me empezó el dolor. ¿Te puedo poner unas de estas? Pero tiene salecita. Ah, ¿no? Eso es de la India. Tengo pistachos, tengo de todo. Aquí en la cocina de los hermanos Cerdán. Bueno, aquí ya empezamos con el pavo, señores. El primo del pollo. El primo del pollo. El primo hermano del pollo. Me metí la mano. Hay que meterlo. ¿Y qué crees que está cocido? Sí, nomás se va a calentar. Se va a calentar, o sea. Sí, miren, aquí ya tenemos el pavo, se van a hacer unos chipotles rellenos. Y yo ahorita vengo, amigos, le voy a ir a comprar su regalo a mi viejo. Aquí él se va a quedar ayudando con el pavo. Mi bendición no quiere ir. Don Marcial, vamos. No, no. Por jugar. Y además hace frío. Y estoy tomando un pediasur. ¿Qué no crees, Ramiro? Ramiro, no le pedí. No me pidió. Pues del otro queso que hay, del panela. Pues ya con lo que hay. En todos los huequitos. Y pasé acá por ahí. Mira, ¿ya viste? Uh-huh. No es tan difícil, Nidhi. Mira. Hay más huequitos. Donde veas. Hay muchos huecos. Es la primera vez que Aladín rellena un pavo. Un turkey. Segunda vez. Ah, ¿la segunda? Turquía, Dubái, Ara. Ahí está. En todos los huecos, mira. Sí hay huecos, sí hay vallado de dónde picarle. Es que entre más relleno, más rico, Nelly. Ay, este sí estuvo bien peleagudo, Fer. Y a mí qué se me ocurrió, todo por no quererle pasar algo. Pero es que el Gus me dijo, sí, háblenme. Ay, Dios mío. Este le vamos a poner los trozos por acá, sí. Ay, qué rico, ¿no se te antojó? ¿Qué? El pavo. ¿El pavo? Ajá. Debes cocinar todo. Pues nada más es calentar, ya no cocinar, Nidhi. Ya está precocido. Ya está precocido, ya. Si así se está deshaciendo. ¿Verdad? A ver, pero grande. Mire. Acá pone más. ¿Más, papá? Sí. Sí. No, menos. ¿Menos? Sí. Okay. Este es chiquitín. Sí. Okay. Ay, mi papá, chiquitín. Ya dice también chiquitín. Ay, chiquitín, small. Ok, grande para ti. ¿Ahorita grande? Sí. ¿A qué? ¿Están bien, pa? Menos. No vas aquí, mira. ¿Y acá? Uh-huh. Okay. Me la doy muy entusiasmado con tu Navidad. Nada más es calentar porque si lo se pasa. Miren, aquí ya están los chiles chipotles. Los rellenamos con queso panela. Y se va a batir el huevo y se va a poner en el huevo. Va a quedar deli. Esto es para acompañar. Aquí nuestros ayocotes. Aquí ya está hirviendo el ponche.
Rico, rico. Miren, ya hicimos acá entre Aladín, el licenciado Saquitos y yo la ensalada de manzana. Pero ¿qué creen? Aquí les paso la receta. Picamos manzana, piña en almíbar, durazno, le pusimos nuez, pasas, arándanos y ya empezaron los cohetes. Ahorita vamos a ponerle también almendras, que ahí le está limpiando el licenciado Saquitos. Y al rato le ponemos la crema. Ya cada quien que le ponga azúcar. Yo la verdad, amigos, no me gusta ponerle el almíbar de la fruta porque se corta con la crema. Hola amigos, ¿cómo están? Pues el día de hoy es Nochebuena, noche de paz, noche de amor, que festejamos aquí la Navidad. Y bueno, pues les quería compartir un poquito. Nosotros nada más lo vamos a festejar mis papás, mi hijo y Aladín. Miren, así se ve las luces aquí, cómo se arregló. Miren, les voy a mostrar así la Navidad en mi casa. Ay, qué frío, miren. Aquí vas caminando y se van prendiendo los focos. Y miren, aquí pusieron más luces. Aquí se ven más luces. Miren, aquí caminas y se prenden los focos. Ya no se ve tan oscuro aquí. Caminas. Vamos a ver si se prende este grande. Con los pasos se supone que se prende. No, no se ha prendido. Pero aquí hay otro foco. Miren, otro foco. Aquí caminas y se activan las luces. Y pues aquí tenemos los renos. Ya están todos miados. El Santa Claus, los renos, aquí, miren qué bonito se ve el jardín. Y pues nada más esta parte fue donde le pusimos luces, ya más atrás no, porque está, hace más frío. Y miren, les voy a llevar a ¿dónde está? Miren, así vas caminando y se van prendiendo los focos. Miren. Aquí creo que también hay otro. A ver si siente. Miren, sí. Se prenden. A ver este. Sí, ya se prendió. Se activan. Y así se ve mi casa. Miren. Y aquí está el oratorio. Vamos a ver. Miren, también le pusieron un montón de nochebuenas. Que esta flor, amigos, es muy en estas fechas. Y bueno, ahí está mi hermano. Es otra Navidad más. Otra Navidad más difícil. Y bueno, pues como les digo, mi familia ahora es muy pequeñita. Y creo que cada vez hemos cerrado como más el círculo. Y bueno, ahorita vamos a hacer nuestra cenita, todo. Ahorita nosotros lo hemos pasado viendo películas. Hace un chingo de frío, amigos. En serio. Miren, ahorita les voy a mostrar cómo está nuestro arbolito. Y pues, amigos, obviamente mis papás se deprimen en estas fechas. La ausencia de mi hermano.
pues imagínense. Bueno, pues ya me los traje a la sala. Miren, así está nuestro arbolito, el nacimiento. Aquí ya están todos los regalos. Miren. Aquí están viendo una película. Y les voy a enseñar. Miren, ahí está el Santa. Y aquí está nuestra mesa. Nuestra pequeña mesa. Nuestra pequeña gran familia. Ahí está mi hijo que no sale del celular. No es cierto, tú no sales del celular. Miren. Ahorita lo único que nos falta es hacer los chipotles. Van a quedar deliciosos. Ya está casi todo. Bien. Ya llegó el pavo. Ya están los chipotles. Se van a capear con huevo, obviamente. Aquí tenemos ya el ponche. Déjenles muestro. Con pura fruta y de jardín. Se hizo este hermoso ponche y piloncillo, canela. Aquí tenemos los ayocotes. Voy a tratar de no moverlos mucho. Los ayocotes, amigos, ¿qué son? Son frijoles, pero grandes, pedorros grandes. Y tienen como que el mismo sabor de los frijoles. Pero en esta época se comen los ayocotes. Ay, no, amigos, cada día a veces la mesa es más pequeña. Te vuelves más selectivo en muchas cosas. Hasta no porque sea lleven tu sangre, tienen que ser tu familia. A veces la familia es la más difícil. Y los amigos se van perdiendo y hay amigos que solo están de paso. Y bueno, así es esto, amigos, así pasa. Y pues mi familia es chiquita y bonita y vamos a acostar al niño Dios y a pasarla bonito esta Nochebuena. Y bueno, pues los musulmanes, amigos, pues no festejan la Navidad. Porque ellos piensan que Jesús, que en su religión se conoce como Isa en el Islam, es un profeta más, no es hijo de Dios. Pero eso sí, lo respetan, también conocen a María. A María la conocen como Mariam. Y en el libro del Corán también está escrito que Jesús vendrá un viernes. Por eso es que los viernes ellos casi todo el día es de oración. Porque creen que ese día va a venir, ese día se va a acabar el mundo y va a venir a juzgar a vivos y muertos. Y bueno, ellos no lo festejan, pero lo respetan. Así es que Nidhi va a celebrar con nosotros la Navidad. Y como que está emocionado porque dice, bueno, yo nunca he hecho esto. Y bueno, entonces, amigos, eso de que comen halal. Los musulmanes pueden comer cualquier otra cosa excepto cerdo y tomar alcohol. Todo, pollo, atún, pescado, todo lo pueden comer. Lo halal solamente es lo que está prohibido, como es el puerco y el alcohol. Ay, se me ve un ojo más chiquito que el otro. Bueno, de por sí los tengo así. ¿Es casi limón? No. Y ¿qué otra cosa les iba a decir? Bueno, ahorita pues ya vamos a esperar la cena. La cena es a las 11 de la noche. Y bueno, pues así es la Navidad aquí en mi casa. Esta vez. Así es que sean bienvenidos. Con mucho amor, con mucho cariño.
Y bueno, pues ya estoy aquí en casita, que eso es lo más bonito, estar en estas fechas también aquí. Y pues ahora nada más nos toca esperar, amigos. Ahorita voy a ver una película con Aladín que se llama Lágrimas del Sol. Se la voy a enseñar porque no la ha visto. En lo que está todo lo demás. Así es que, vámonos. ¿Cómo te engañó para que la te cargara? ¿Cómo tú estabas parada o cómo? Miren, así se hacen los chipotles. No me saques. Ay, ya, Ramiro, a ti te encanta. Ya eres famoso. Que vean cómo haces los... ¿Cómo cortaban en la cama? En la cama. ¿Ella sí iba a sentar? Yo quiero ponche. Ya está ahí. Ay, ya está, se... Se está evaporando de que ya tiene... Oye, dicen mis hijos del maíz que muchos están enfermos en casa. Hay mucha gente con tos. Gente con tos. Yo, a mí me duró así cuando fui a Afganistán. Dice Marta que hay COVID en el DF. Ay, no, otra vez. ¿Ya? Ya. Nada más que a tu ponche necesitas echarle azúcar. ¿Quieres ponche, Nidhi? Mientras échense un ponche, ponche. ¿Quieres bien. Ponche? Sí, yo ya lo quiero porque ya tomé tres. ¿Ya? Tomaste tres. Cinco lentitos. Mira, está chapeado. Es que está, es que me estaba... El don Marcelino, pan y vino. Ay. El don Marcial. ¿Ya? Sí. Ay. Sartén si tiene teflón. El chipotle no es tipo navideño, ¿eh? Que los navideños no son buenos. ¿Quieres ponche, Miri? No, pero terminó de comer antes de dormir. Pero el ponche te lo puedes tomar antes. A la hora. En la ese comida, no te quita el sueño. Yo tomar, yo quitar mi hambre. Ah. ¿Y qué quieres comer? Falta el espagueti. Ya está. Tú me dices cuántos he hecho, Ramiro. Este es para mí, ¿eh? Bueno, amigos, empieza la repartición de chingadazos, ¿no es cierto? Empieza la repartición de los regalos con bolsas reciclables. Mi mamá. Yo también. Amigos, es que ya la ecología. Mi mamá me echó ojos de pistola, como de esos, de esa época. Bueno, comenzamos. Les voy a dar su regalo de Navidad y ven lo que es, les guste o no, se lo ponen y nos vemos para cenar. Y empiezo por el bus. A ver, déjenme ver. Mal, si no le ves nada. A ti no le ves nada. No, empiezo, Nidhi. ¿Sí? Sí, para ti. Órale. Gracias. Feliz Navidad, ¿eh? Gracias. Bueno, todavía gracias. No es, pero... Ven, a ver si te gusta. Sí. Son cosas muy sencillas, pero sí. Que se los estuve empacando con mucho cariño. Ah, sí, gracias. A ver, que lo abra, que lo abra, que lo abra. Se lo ponga, que se lo ponga, que se lo ponga. Se van a curar a Mickey Mouse. De Mickey Navidad. Mouse. Es mediana, ¿eh? Se van a curar a Mickey Mouse. Se le va a caer. Es mediana. Las pijamas son aguadas.
A ver, así. ¿Es mediana? Sí, es mediana. Ajá. De Mickey Mouse. Sí. Sí. ¿Qué más? Calcetín de... del Grinch. Eso no es tú. De Grinch. Es también calcetín. Mis zapatos. Unas pantuflas, a ver. ¿Pantuflas? Sí, a ver, ¿qué? A ver, que se las ponga, que se las ponga, que se las ponga. A ver. Feliz. Ah, sí. ¿Cómo happy ves? Sí, ay, latina, qué rico. Latina, latinaste, sí. Mamá. ¿Son de estas? ¿Qué tal? Sí, estás rico. ¿Sí? Sí. Sí. Me encanta. Es muy rico, calientito. Gracias, ma. Gracias. Qué bueno que te gustó. Gracias que te gustó. Sí, me encanta. Qué bueno. ¿Y tu pijama? ¿Te gustó? Sí. Bueno, te la tienes que poner. Sí. Vamos con Ramiro Grande. Ya no deseo yo eso de Ramiro Grande. A ver, Ramiro. Abrázame. Mira, mamá, ¿quién vino a la Navidad, Coco? Sí, metí a Coquito porque hace frío. Se quitó su suéter. Va con tu papá. A ver. ¡Órale! Que se la ponga, que se la ponga. Todos vamos a hacer pijamas iguales, ¿no? A él no le gustan las pantuflas. Ponle unas chanclas de indio. Esa a lo mejor te va a quedar grande, pero te pongo aunque sea una pinza. Y la de ropa. A lo mejor sí te queda, ¿no? La doblas y la doblas y la doblas y la doblas. Coquito. Lo demás. Como no le gustan las pantuflas, le compré esto. ¡Ay! ¡Órale! ¡Ya con tenis nuevos! ¡Órale! Ya sacaste el año. Abrázame otra vez. Muchas gracias, vieja. Bueno, seguimos. Esta. Para el Gus. Este es para el Gus. ¡Ay! A ver, que la abra. Que la abra. ¡Órale! ¡Ay, ya todos vamos a estar igualitos! A ver. Una pijama. Por eso es. Está súper calientita, ya tengo pijama. Por eso es para ahorita ponérnosla. Sí, porque hace frío ya. Ay, no, 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 no. No. Sí. A ver. No manches, me compró un suéter de dinosaurio. Es para el frío. Gracias a Dios que cambies del otro, del verde. Sí. Que no se quita. Ah, no, sí está bien. Ay. Órale, y azul de dinosaurio. Ay, ahora ya no me la quito. A ver, ¿qué más? Rojo. Uno en rojo. A ver, déjame probarlo, porque sí. Sí. Porque ya tengo para todo este año, para estarlos ensuciando, voy a ocuparme otro infinitamente. Ah, mira, este es un osito. Este, no sé quién sea este. A ver. ¿Puedes? Sí. Te ayudo. Amigos, ¿quién es? A ver. ¡Es un oso! ¡Es un osito! Bueno, ya, apúrate. ¡Ay, ya! ¡Me emocionan! Los regalos. Nadie me regalaba nada en Navidad. ¡Ay, sí! Sí, sí, sí. Mi ropa térmica para que ya no me duelan las rodillas, por fin. Mira. Ahí ando bien, perros. Bueno, te puedes poner ese y luego... la pijama. ¿Más ropa térmica? Porque sí. Ah, pues ahorita te lo pones, ¿sí? Y te pones encima la pijama. La pijama.
calcetines. Son de mi papá, ¿no? No. No. ¿Cómo van a ser de tu papá? Pues se ven muy para adultos, son Nike. Pues no, que ya te sientes adolescente. Ajá, pues sí. Pero lo que más me gusta son los calcetines largos con figurita. Todos buenos. A ver. Salud. Gracias. A ver. Mira, primero unos calcetines de reno bien bonitos. Órale. Y en segundo, no, estas son las mejores, mira. Uno es de Santa Claus. No, es un duende. Ya. Ah, y es todo. No, ahí hay más. Ay, sí hay más. Ahora sí me regalaron. Órale. Esta es la mejor. No. Esta es la última. Mira. Mi ropa térmica. Para verme ahí. Chingo. Mira. ¿Esto qué es? ¿Pantalón? Térmico. Sí. De acuerdo. Sí. Más calcetines. Y por último. Mis vaquitas. Las tan. Me las voy a poner, ¿no? Tus pantuflas. Yo voy al grano. Yo ya voy al grano. Adiós, tenis. Mis. Mira, mis. Miren, amigos. Hola, suscríbanse al canal de Mexicano en Pakistán. A ver, camina. No me voy a caer. Estás rico adentro. Ay, sí, está rico, pero. ¡Pegajoso! ¡Ay, están vaciadas! ¡Oye, está bien pegajoso! ¡Tan bonita! Sí, muy bonita. ¡Ahí está poquito viendo! Bueno, ya. ¡Ay, esto de quién es! Su tiempo se acabó. Ay. Eso es de mí para Gus. ¡Adiós, tenis! ¡Hola, pantuflas! Esto es para ti. Para mi mamá. Está más grande que la casa. Gracias, mamá. Y para mi yaya. ¿A poco hay más regalos para mí? Esto ya es mucho. Tus zapatitos, a ver, con patas. La pijama. Ah, sí, la pijama. No, ya tú sabes, estás tan poderosa. Te la compré grande porque. Sí, es una aguada. Es una aguada. Miren mi pijama de Navidad. Navidad. A ver. Vamos a ver qué otra cosa. Pijama, otra pijama. ¿De qué es? Ah, de los dálmatas. ¿Cómo que es? Ay, ya. Ay, está bonito. Pero hay una repetida. Ah, entonces no es una. Miren. Esa no la saques. Era para mí. Mira qué bonita. Miren esta. Esta es de la bella y de la ¿cómo se llama? Del perrito del cocker. Ya se me fue el nombre de. Bueno, Anastasia o cómo se llamaba. Uh-huh. Sí, ¿no? De Anastasia. Miren. Está bien rica, sí. ¿Qué? Está bien calientita, y la Anastasia. No, ve qué bonitas están. Esa no es mía. Porque es igual. ¿Este? ¡Órale! Pero este es de Gus. Esa es tuya, ¿cómo va a ser de Gus? ¿O a poco ya estoy tan grande? ¡Calla 10! ¿A poco ya estoy tan grande? Soy el este es de Gus. Y es mía. A ver. Sí, es chiquita. Es mía. Esta yo se la compré. Pensé pero que era tuya. Esta yo se la compré. Pero no te la di. Ay. La Navidad pasada. No manches, mamá. No inventes. Esta se quedó en las bolsas. No inventes. ¿Cómo que? ¿Cómo que la Navidad pasada? Y ya pasó un año. No, mamá. Creo que ya no le va. No, porque esta, imagínate, se la compré
¿Cuándo? Y se quedó en las bolsas. Sí, mamá, ¿cómo? Buscando en las bolsas. Bueno, bueno, toma. Gracias, mamá. Soy, huele a un año. So, mira tus chanclitas de tiburón. Y miren. Para que madre e hijo. Están ahí. Tubo, miren. Mira, mira, mira qué bonitas, mana, no, estás emocionada. No, no, no. Miren, amigos. Miren, mis pantuflas, no, qué bonitas. Me gusta, ¿sí? Este no, color, sí. Mejor este color gris. Sí. Están bonitas. Sí. Sí. Está una, miren. Sí, me gusta este. Ya se la está poniendo. No, así. Así sí, me gusta. Ay, qué bonitas. ¿Coquín? Miren. Están re bonitas. ¿Verdad que sí es pegajoso? ¿Cómo las están ricas? A ver, un dúo. Son igual que las de Miri, pero estos son de hombre. De hombre. Sí, no, este un me dúo. Encanta este. Están bonitas. Hombre como así, sí. Simple. Sí. Hombre de... Sí, me gusta. Sí. Muchas gracias, sí, me gusta. Dense su abrazo. ¿No le diste su abrazo? Sí, le di su abrazo a mi mamá. Y ya se me olvidó darte tu abrazo. A ver, vente. Vente, mi Yeriquis. Ay, ya. Oh, no. De veras que eres dramático. Ay. No, ese es tan bonito. Ah, sí. Oye, pero ese... No sé. Pero. A ver. No, es que como no. Yo me autorregalé igual a pijama. Ahora todos igual. Sí, pues de eso sí. Se trata. Son familias con la misma pijama. Y. ¡Qué bonito! Mis puerquitos. Se regaló unos puerquitos y se regaló unas vaquitas. ¡Ay, no! Yes. De vaca. ¿Cuál quieres, blanca o negra? No, estas. ¿Sí? Ya. Me quedaron muy bien. Mira, es que los compré para que madre e hijo anden igual. Pero sí, me quedan bien. Sí, las pantuflas también te pueden quedar guangas. Ahí está. Bien. Esas son del año pasado. ¿Estas sí? Sí. Me las eché. Sí. Se te ven bonitas así con tu pants. Bueno, pues ya, eso fue todo. Entonces, cuando me duermo con mi papá. Pues vamos a cambiarnos la pijama. ¿Sí? Pues órale. Esa camisa, esta camisa se la compré en la Navidad pasada. Y ya no se la di. Con permiso. No, se me olvidó. ¿Eso es mío? Encontré, sí, yo pensé que era tuya. Ya. No, es de Gus, pero se me olvidó. Para que te ponga la... Yo tenía una perrita que se llamaba Anastasia. Y esta es una de las películas favoritas. Creo que sí se llamaba así, ¿no? Anastasia. Anastasia, la perrita. Y de puros perritos, miren. De mis películas favoritas. De Lo siento, un dálmatas. Hey. Y de Anastasia. Me quito la playera de acá. Miren, el exquisito espagueti al chipotle. Está bueno. Ya está. Y los ayocotes. El Aladín ya está más que sentado. Ya tiene hambre. ¿Qué tal? Échate un chipotle. Ah, ya no. Sí, tengo hambre. Un chipotle con una torta. Esperamos para espagueti. Vele ricos de espagueti. ¿Qué tal tu pijama, Aladín? Sí, estás rico. Tengo frío. ¿Frío? Hambre. Bueno, el pavito está listo. Oye, ya se nos pasó la cena, ya van a ser las 12. Ramiro, ven a servir el espagueti. Ya. Miren, qué bello. Sí, yo quiero pechuga. A ver. Ni espagueti. Sí. No, acá espagueti y pavo. Ah. Miri, ¿qué quieres? Pierna, pechuga. ¿Cuál es pechuga? Esta. O pierna. No, pechuga. No mucho.
Cuando quieres más, yo te digo. Pues ya, empezamos. Ya, están bien. Espagueti. Ya que cada quien toma su chipotle. Ay, qué rico. ¿Así o más? A mí ponme, mamá. Ponme. Como si fuera mediodía. No, ¿cómo se dice? Así, así. Ya. No me acuerdo, pero tú échale. Ya. ¿Esto de quién es? Mío. Le voy a echar tantito caldito para que no esté tan seco. Échame, échame, tú échame. Nidhi, trae tu pechuga, por favor. ¿Pechuga? Tu plato, trae. ¿Sí? Tu pechuga. Porque le voy a echar tantito caldito. Eso trae. Sonó como albur. Tráeme tu pechuga. Ven, obedece. Tú me dices. Mira, para que no esté tan reseca. Ah, ok. Ahí está. Ya, pues. ¿Ya? Tú sírvele, dice que ya, sí. Ya. Gus, ¿a ti qué te sirvo? Un pedacito de pedazo de plato y ya. Miren, sí, qué rico. Pavito, espagueti, un chipotlito. Tenemos a yocotitos. Aquí tengo ponche, sidra, la larina, agua. Agua, ni modo. ¿Qué tal? Espagueti. Delicioso. Bien, canta. ¿Y el pavo qué tal? En su punto. Sí. Gus, ¿me pasas una torta? Sí, porfa? Estás rico. ¿El pavo? Poquito, sí. Para que no me pasas una torta. ¿Qué va a ser? Es que, no, ¿cómo le hizo? Simple. Ese me lo regaló tu tía, Chata. No, ya parece que me... Mira, Nidhi. Él es Gus, es en el Islam. Ahora sí, ¿ya Gus? Ya casi ya. Nada más que traiga al niño. Ese era de tu abuelito. A María, Nidhi, a José y María, acá está. Tocaban puertas para que pudiera ella dar a luz, ¿verdad, mamá? Mira, aquí está. Nidhi, acá está. María y José. Y no les dieron, o sea, nadie les abría. Y ya viste que... Se nos olvidó él, estaba allá. Ya viste que los reyes magos son de allá. Por la vestimenta. Mira, la vestimenta de los reyes magos son de allá. Pero no los conocen. Mira, por ejemplo, es lo mismo que usan la... Arrímate más, Nidhi, para que veas los tres reyes magos. Mira, usan el turbante. Son de Oriente. Ustedes son de Oriente. No, Nidhi no es de Medio Oriente. ¿De dónde es? No. Medio Oriente es Egipto, es Palestina. Ah, sí. Es la Tierra Santa. Bueno, empezamos. Siria. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Ala, ro, ro, niño, ala, ro, ro, ro. Duérmete, mi niño, duérmete, mi amor. Y ala, ro, ro, niño.
corazón. Y esta sí que es noche buena, noche buena, noche de mucha alegría, que venimos a adorar, a adorar a Jesús, José y María. Ay, mamá. El gallito fue el primero, el que la noticia dio. Sí, ya se ha cumplido, ya se ha cumplido, ya se ha cumplido. ¿Le damos su besito? Los pastores a Belén corren presurosos, llevan de tanto correr los zapatos rotos. Ay, 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 qué alegres van, ay, 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 si volverán. Cola pam, 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 cola de, cola pam, cola de, con las panderetas y las castañuelas. Le voy a dar un ofrecimiento. Niño, ya me acordé que en mi bolsa traigo un queso. Si tú me das un beso, yo te lo regalaré. Y esta sí que es noche buena, noche buena, noche, noche buena, noche buena, noche de mucha alegría, que venimos a adorar, a adorar a Jesús, José y María, al arroro niño, al arroro rorro. Duérmete mi niño, duérmete mi amor, y al arroro niño, al arroro rorro. Duérmete mi niño, de mi corazón. Y ahora sí, ya nos acostamos. Pero ¿cómo? Allá, mira, a ver, ¿alcanzas? Mira, ya se cayó el... ya. Había un socavón. ¿Qué dices, pero? Mira, un socavón ahí. Ahí está. El otro vaso. No, pero de veras, ¿no? Espérate, espérate. Sí, así. No, me lo voy a leer, me lo pongo ahorita. Feliz Navidad, ¿no? Gracias, igualmente feliz Navidad. Te la paso bonito. Olam ta boshoyita.